Atención estudiantes de periodismo y comunicaciones del país, la empresa telefónica Movistar está impulsando un concurso Estímulo Telefónica a la Comunicación Etecom Nicaragua y para conversar sobre esta oportunidad que tienen para dar a conocerse como comunicadores y para dar a conocer su trabajo, se encuentra con nosotros Mario Vázquez, especialista en comunicación de Telefónica Movistar. Mario, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por el espacio, sinceramente estamos muy orgullosos de venir acá y poder compartir con toda la audiencia lo que es el estímulo telefónico a la comunicación. Este concurso está centrado para estudiantes universitarios en la carrera de periodismo de comunicación. Exactamente, estamos apostando tercero y cuarto año de estas carreras para reconocer la excelencia de sus trabajos universitarios con este estímulo. Queremos eh, dar a conocer sus trabajos, reconocer la excelencia. Vos sabes que hay concursos de periodismo donde el estudiante entra como una categoría pero nunca un concurso donde los estudiantes son los protagonistas. Entonces queremos dar a conocer estos trabajos que hay en las universidades. ¿Cuáles son los géneros? ¿Qué tipo de trabajo admiten? Entonces hay cuatro categorías. Prensa escrita, con todos los géneros que conocemos de la prensa, que es una entrevista, crónica eh, o perfil. La categoría de audiovisuales, que tiene que ver con la parte de radio y televisión, con trabajos de hasta 15 minutos. Y fot fotoperiodismo que es un fotoreportaje de cinco fotografías y la prensa digital, que pues, tiene que ver con todos los me nuevos medios que están surgiendo en la actualidad, que son una alternativa para los comunicadores. ¿Tienen que ser trabajos que hayan sido publicados, que estén disponibles en, en medios tradicionales o pueden ser piezas inéditas? La idea es que sean piezas inéditas y si son publicados que sean en los propios medios de eh, las universidades o de, o de los estudiantes mismos, porque pues, queremos dar a, sac sacar a luz esos trabajos. Tenemos temáticas también para, para enfrascar el, el, el concurso, queremos dar a conocer innovación tecnológica, todo lo que tenga que ver con la telefonía celular, con el uso de las TICs, también queremos dar a conocer la cultura y el deporte, la responsabilidad social de las empresas. Eh, y básicamente pues, la educación y también la, el medio ambiente, que son temas que nos interesan a Telefónica como compañía pues, que va en rumbo con esos temas. ¿Hay algún lapso particular en el cual estos trabajos deben haber sido publicados para que puedan optar al concurso? Sí, la novedad del concurso también es que permite que trabajos hechos en cuatrimestres pasados puedan participar. Un estudiante no, no puede, pues lo ideal es que lo empiece de cero, porque tenemos corto tiempo para, convocar, para la convocatoria. Entonces, él puede usar un trabajo, por ejemplo, si de cuarto año, que hizo en primer año, lo va a buscar, le da un refresh, lo, lo actualiza y puede concursar con ese trabajo. Entonces, importante detalle también es que tenemos hasta el 19 de octubre para la, la recepción de trabajo, que es en las la oficinas de las universidades, de las carreras de las universidades. Estamos participando con tres universidades inicialmente, con la UCA, con la UCC y con la UDM. Eh, por temas de logística, sin embargo, está abierto a que cualquier estudiante de todo el país pueda. Por ejemplo, pueda un estudiante participar. de filología de la UNAM puede presentar un trabajo. Sí. Qué, ¿Qué tendría que hacer si no hay en su, en su es, propia universidad una oficina para recibirlo? Puede llegar a Movistar, puede buscar en la, en la recepción de la de La compañía, pues estamos ubicados en, en Carretera Masaya, todo el mundo conoce más o menos la dirección y puede llegar a, llevar ahí su trabajo. Las bases y la, la hoja de inscripción están disponibles en la página web de Movistar: www.movistar.com.ni, pleca.com. Ahí pueden encontrar todo el reglamento y la hoja de inscripción para conocer los detalles de cómo proceder en el caso de que la universidad no esté, no hemos visitado la universidad. ¿Deben ser estudiantes activos, deben estar matriculados o tal vez alguien que ya terminó la carrera puede presentar algo que hizo el año pasado? Deben ser estudiantes activos, eh, preferiblemente tercero y cuarto. Si es de primero y segundo, la universidad debe dar, debe dar un aval académico por la calidad de los trabajos. Eh, queremos que Queremos reconocer esa calidad de los trabajos que hay acá en Nicaragua. Consideramos que hay gente que produce, hay estudiantes que producen contenido de calidad. Lo podemos ver día a día en las redes sociales. El contenido que se genera, que se da a conocer, que se divulga, es de calidad. Y otro detalle importante es que hay un concurso regional. Telefónica está estimulando, está promoviendo este concurso en toda América Latina. Y hay un concurso regional donde participan todos los países de América Latina, donde el ganador por Nicaragua, el que obtenga el mayor puntaje, va a representar a Nicaragua en este concurso. ¿Cuál es el.? el pues en estos concursos el premio es una gran motivación para participar. ¿Cuál es el premio que el ganador se llevaría? Eh, exactamente. En Nicaragua eh, tenemos un ganador por cada una de las categorías, es decir, que van a haber cuatro ganadores. Y el premio en, en Nicaragua es una Samsung Galaxy Tap 3. Que lo va a recibir ya sea el, el, la persona ganadora o el grupo ganador. Y después, como te decía, el ganador por Nicaragua con el mayor puntaje va a, a representar a Nicaragua en el latam cuyo premio es un viaje a Madrid por una gira de medio por los principales medios. Entonces, creo que es un estímulo bien interesante que reconoce y que da la oportunidad a los estudiantes de que se den a conocer y de que también puedan conocer otros medios y cómo funcionan otros medios de la calidad de que hay en, en España. ¿Pueden someterse a trabajos que tal vez no necesariamente hablen sobre asuntos tecnológicos, que, digamos, retraten problemas sociales, asuntos políticos? Lo que, lo que queremos destacar aquí son buenas noticias. Si hay una problemática social, queremos trabajos que también ofrezcan soluciones, no solo dar a conocer la problemática. Ya, queremos trabajos que ofrezcan soluciones, que den buenas noticias y que sobre todo recojan la, la realidad de Nicaragua, recojan la realidad de Nicaragua con soluciones. Este concurso tiene ya varios años de estar siendo ejecutado en otros países donde Telefónica tiene presencia. Eh, hasta ahorita, Esta es la primera vez que se presenta en Nicaragua. Sí, el concurso en sí tiene siete años. Ha recorrido desde Perú, donde surge el concurso, ha recorrido todos los países de América Latina y en el 2013 Nicaragua se suma junto a otros países para completar los 14 países donde está presente América Latina. Creo, creemos que es una iniciativa muy enriquecedora para los estudiantes. Hemos visitado ya las universidades, eh, las que te mencionaba antes, y los estudiantes están emocionados sobre todo por el espacio que le estamos ofreciendo. Como te decía, hay concursos que hablan de periodismo, pero en general... Y los estudiantes son una categoría. En este concurso los estudiantes son los protagonistas del concurso como tal. Bueno, ya saben entonces, todos los estudiantes de comunicación, de periodismo, tienen una oportunidad de destacar sus trabajos y darse a conocer. Muchas gracias, Mario Vázquez, especialista en comunicación de Telefónica Movistar. Y recuerden, pueden visitar la página de Movistar y buscar la sección dedicada al concurso Estímulo Telefónica a la Comunicación ETCOM Nicaragua para más detalles sobre las bases. Vamos a una pausa y regresamos con los estrenos de la semana.